Bueno, después de la buenos días, después de la presentación de las jornadas que, de la jornada que ha hecho la doctora Muñoz, yo simplemente una pequeña presentación para el doctor Cristóbal González Román, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Granada, porque quienes hayan estudiado la romanización en la Península Ibérica, seguro que para la bética han utilizado bastantes de sus trabajos. El doctor González Román es doctor en Historia por la Universidad de Granada y ha completado su formación en Colonia y en Perugia, así como en el Instituto Arqueológico Germánico de Roma. Es catedrático de 1991 y ha impartido seminarios y conferencias en distintas universidades, por supuesto españolas, pero también europeas e incluso, incluso chilenas. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos y epigráficos, que es una de las cosas que los profesionales de historia antigua solemos hacer en unas u otras fases. Por ejemplo, una excavación importante que fue la excavación dirigida por el profesor Blázquez de la mina de La Loba en Córdoba, excavación de Cástulo y también excavaciones en Pompeya. Y en cuanto a la epigrafía, es uno de los especialistas participantes en la revisión del Corpus Inscriptionum Latinarum, dirigido por la Academia de Berlín. Sus estudios, como digo, versan sobre todo sobre la acción de Roma en la península y, de hecho, pues, su primer gran trabajo se titula Imperialismo y romanización en la provincia de Hispania Ulterior de Granada, 1981. A ellos pues, han seguido otros, entre los que pues, conviene citar pues, Ciudad y privilegio en Andalucía en época romana, Granada 2002, o también otros trabajos en revistas o en capítulos de libros sobre romanos e itálicos en la Hispania republicana o sobre la administración del agua en las ciudades de la Bética. Es decir, que tiene bagaje suficiente, como habrán podido ver por simplemente con estas pinceladas, para impartirnos hoy una conferencia que se titula Comunidades cívicas y realidades urbanas en la Bética, porque en definitiva gran parte de su vida académica y gran parte de su actividad investigadora está relacionada con este tema. Agradecerle que haya hecho el esfuerzo de venir desde tan lejos, porque todavía los puntos de la península que no están unidos por AVE o por vuelos directos de aviones siguen estando muy lejos, y ayer se pasó, por ejemplo, casi todo el día viajando para poder venir a dar esta conferencia. Nada más, muchas gracias. Buenos días. Bien, para mí constituye desde el punto de vista profesional un honor concretamente participar en, lo digo sinceramente, sin ningún tipo de... Bien. Buenos días, entonces. Para mí constituye concretamente un honor, y lo digo sin ningún tipo de cortapisa de tipo formal, ¿no?, de concesión a la vana retórica, el venir concretamente a estas jornadas que ha organizado concretamente la Universidad del País Vasco y poder participar concretamente con profesores de distintas disciplinas, algunos de ellos maestros consagrados, ¿no?, a las que le tributamos una devoción enorme, ¿no?, como al profesor don Juan Gil, ¿no?, que siempre nos honró allá en Andalucía, poder participar concretamente en esta jornada. No solamente es un honor que me honra, sino también concretamente en el plano personal es algo que me satisface enormemente, puesto que yo he recorrido un largo periodo de mi vida acompañando, ¿no?, de forma paralela, con lazos personales muy fuertes, con profesores que honran a esta universidad, ¿no? Hemos construido lo que
Nos ha afectado fundamentalmente, ¿no? Pero también hemos participado en otras actividades, ¿no?, que nos permiten convivir hoy en día de forma completamente más tranquila que en años duros de oscuras noches pasadas, ¿no? Bien, sin más preámbulos, ¿no?, insisto en mi agradecimiento, mi satisfacción personal, mi honra profesional en participar concretamente en esta jornada. Antes de intervenir directamente sobre el ámbito del contenido de mi intervención, quisiera introducirla concretamente comentándole muy brevemente algunos materiales que he seleccionado para puedan a continuación aterrizar sobre la documentación que poseemos sobre el tema objeto de la conferencia, también concretamente no solamente materiales, sino una bibliografía seleccionada a través de la cual concretamente pueden aproximarse al panorama ciertamente complejo del estado de la cuestión sobre las ciudades y las comunidades cívicas que las habitan en la provincia senatorial de la Bética. Comento ante todo concretamente la parte documental, en su doble ámbito de tradición literaria y de documentos históricos, que recogen diversos aspectos que luego reseñaré concretamente a lo largo de la conferencia, como son concretamente algún texto emblemático de la conquista, luego un segundo apartado sobre colonización y municipalización. Lo pongo aquí también, lo pueden ver, ¿no? La conquista, bueno. La conquista, luego a continuación, concretamente, como tienen ya distribuidas las fotocopias, un segundo apartado sobre colonización, municipalización, tercero sobre inventario de ciudades y, finalmente, un cuarto punto sobre cuestiones urbanísticas. En estos textos, vuelvo a insistir que parte es tradición literaria, en consecuencia tiene su sesgo particular, específico, otra parte es documental, en consecuencia su tratamiento difiere a la hora de extraer información histórica. Al respecto, está encabezado concretamente por un texto emblemático que recoge concretamente la destrucción, allá por los años 208-207, de un centro importante de la Bética, como es de la posterior Bética, en el que se inicia concretamente el territorio provincial a través de un arco honorífico, luego ya en época imperial, como es el centro indígena de Iliturgi. Iliturgi se encuentra concretamente en los alrededores del actual Mengíbar. El actual Mengíbar, ¿no?, en el Alto Guadalquivir, muy cerca de Cástulo. Concretamente, en este texto puede observarse, ¿no?, cómo actúa de forma depredatoria, absolutamente depredatoria, concretamente las legiones romanas en el curso de la Segunda Guerra Púnica. El texto de Tito Livio, describe toda la destrucción de la ciudad de Iliturgis, que provoca luego que otro centro, que ya se ha mencionado por parte del profesor Juan Santos, Cástulo, se rinda inmediatamente, la destrucción de una ciudad. Y dice concretamente Tito Livio que el objetivo de tal depredación, de tal destrucción sistemática, era el de extirpar hasta los vestigios de la ciudad y borrar, ¿no?, hasta la memoria de su emplazamiento. La depredación romana, ¿no?, la conquista romana, que luego, a continuación, tiene, digamos, una proyección paradójica, porque muy pocos años después de esta destrucción, hasta los cimientos del oppidum de Iliturgi, que se encuentra ubicado en una situación estratégica entre el Guadalbullón y el Betis, el Guadalquivir, en la confluencia de ambos ríos, en la actual provincia de Jaén, muy poco tiempo después, apenas 30 años después, la ciudad fue reconstruida por los romanos. Por los romanos, ¿eh? Señalo esto, ¿no?, porque la destrucción depredatoria no provocó la continuidad del poblamiento, que a continuación se retomó
porque obviamente los nichos ecológicos son los que condicionan el desarrollo de la vida urbana. En consecuencia, pese a la destrucción, muchas veces hay que reconstruirlo. Se trata de una dinámica que luego podemos ver concretamente que tiene continuidad en otros ámbitos históricos distintos. Las guerras civiles destruyen Osuna, el núcleo urbano de Urso, de tanta relevancia, pero a continuación, de forma inmediata, se vuelve a crear un centro urbano, la colonia. Algo parecido a lo que ocurrió en Cartago. Se destruyó, pero 30 años después se fundó una colonia. En consecuencia, estas dinámicas, los condicionantes ecológicos, topográficos, históricos en general, sobre el desarrollo de la vida urbana, deben de tenerla en cuenta, especialmente en la Bética, donde la continuidad de nuestros centros urbanos hunde sus raíces en el bronce final y en muchos casos, concretamente, en el bronce pleno. En el bronce pleno. Destrucciones y reconstrucciones, ocupaciones y espacios agri-deserti, ¿no?, como dirían concretamente los clásicos. Bien, a continuación, concretamente un segundo apartado, donde pueden ver también algunos textos emblemáticos sobre el proceso de implantación de la ciudad romana, es decir, de lo que debemos definir con el nombre clásico de Civitas, de la Civitas romana. Es decir, de una comunidad basada en el privilegio de los derechos inherentes, tanto en el plano político como en el plano cívico, inherentes al, podríamos hablar, habeas corpus, ¿no?, de la ciudadanía romana. Hay un texto emblemático, que imagino que se ha repetido hasta la saciedad, puesto que es la primera ciudad romana que se funda, ¿no?, concretamente en el suelo peninsular, la ciudad de Carteia, ¿eh?, un topónimo púnico. Carteia significa entre dos aguas, ciudad entre dos aguas, ¿no? Y si van a la bahía de Algeciras, que es donde se encuentra esta ciudad, podrán comprender concretamente cómo el topónimo describe la realidad, porque se encuentra precisamente entre la bahía de Algeciras y el río Guadarranque, ¿no? Entre dos aguas, ciudad entre dos aguas. Carteia, una ciudad púnica en la que se va a producir concretamente la fundación de una colonia latina romana, la primera ciudad privilegiada que se funda concretamente en Hispania. Destaco concretamente el mestizaje, utilizando un término inapropiado, ¿no?, pero el mestizaje que se produce concretamente en la fundación de esta colonia latina. El mestizaje era inherente al modelo de la colonia latina desde la colonización itálica. Pero en el caso de la Bética, del sur de Hispania, es emblemático porque propicia concretamente la integración, en este caso puntual, excepcional, estamos hablando todavía de comienzo del siglo II, del año 171 a.C., de la integración de indígenas dentro del el sistema de privilegios que implica concretamente la creación de una colonia latina, La colonia latina Libertorum Carteia o Libertinorum Carteia, ¿no? Se puede reconstruir el topónimo, la denominación de la ciudad en esta doble perspectiva. Bien, a continuación, un texto que imagino que también podrán conocer, que se ha repetido hasta la saciedad, puesto que concretamente se trata del fragmento que mejor describe concretamente la política cesariana después de la Guerra Civil. Es un texto que se vincula a este gran historiador del siglo III, senador Casio Dion, la historiografía griega en consecuencia, reflexionando sobre la historia romana, donde se recoge concretamente la actividad que César pone en práctica y que en el caso concretamente del sur se cifra concretamente en esos apartados que ahí tenéis recogido, es decir, dio tierras y eximió impuestos. Concedió a algunos la ciudadanía, dice Casio Dion, hablando de César, y a otros la consideración de colonos romanos, aunque tampoco hizo de balde estas mercedes, ¿no? Es decir, el sistema clientelar romano, compensaciones tras la guerra civil. Y finalmente, dentro de este apartado de la colonización y municipalización, un tercer texto literario procede concretamente de esa mente privilegiada, que es Plinio el Viejo, el gran enciclopedista de la antigüedad, La Naturalis Historia. Nos ha dejado una información muy variada para la época Flavia. La obra está dedicada a Tito, en consecuencia podemos datar la fecha de su finalización, al emperador Tito. Aquí en La Naturalis Historia está hablando
plinio de cosas muy diversas. En España abundan las minas de plomo, de hierro, de cobre, de plata y de oro. Está describiendo, en consecuencia, la riqueza del imperio, el inventario del imperio, ¿no? Porque, obviamente, para controlar el imperio hay que conocerlo, hay que inventariarlo, ¿eh? Y desde, al menos, Augusto, el inventario del imperio se hacía sistemáticamente. Agripa, ¿no? Fue uno de los que contribuyó enormemente a ese inventario. Aquí recoge concretamente, digamos, este inventario Plinio, y de pronto se acuerda concretamente de una noticia reciente, y dice: el emperador Vespasiano Augusto, cuando se vio lanzado a las tempestuosas luchas de la República, otorgó la latinidad a toda España. Y deja el inciso y a continuación sigue hablando de otras cuestiones, ¿no? Es decir, un hecho tan importante, ¿no?, como es la de conceder, ¿no?, este estatuto privilegiado, la posibilidad de extender el modelo de la Civitas con esta especificidad a toda España, en un inciso lo reseña y a continuación sigue hablando de otras cosas que para él tienen mayor relevancia, ¿no?, describiendo el inventario del imperio, siguiendo muy probablemente el inventario previo que había realizado concretamente Agripa, este gran constructor del imperio, ¿eh? Esta mano derecha y mano izquierda también de Augusto, ¿no? Prácticamente lo era todo, ¿no? Marco Agripa, este hombre de origen humilde, ¿no?, que construyó el imperio. Bien, un tercer apartado que tenéis ahí recogido en la selección que he realizado remite concretamente al inventario de ciudades. El inventario de ciudades que tiene su primera proyección literaria en esta enciclopedia de Plinio el Viejo, La Naturalis Historia. Los libros 3 y 4 de La Naturalis Historia se dirigen concretamente a describir concretamente la realidad de la península ibérica. Bien, pues concretamente el extracto correspondiente al libro 3, 7 y 17 se describe el inventario de la Bética. En consecuencia, todo el conjunto de ciudades, ¿no?, que existen concretamente en la Bética. Sobre este inventario debo subrayar concretamente su carácter eminentemente de anticuario. Anticuario. En este aspecto, Plinio el Viejo es un anticuarista que describe una realidad que no corresponde al presente. Que no corresponde al presente. Él vive en época Flavia, sin embargo, la descripción que realiza concretamente de la Bética es prácticamente la que había realizado con anterioridad a comienzo del imperio Marco Agripa. Marco Agripa, que concretamente realiza un inventario que incluso expuso públicamente en Roma, en el pórtico de Vipsania, de Vipsania, una exposición de su obra, ¿no? Concretamente, Plinio el Joven la recoge. En consecuencia, no refleja la realidad de época Flavia, sino en gran medida, concretamente, la que existía al comienzo del imperio. Ahí podéis ver, concretamente, pues el conjunto de ciudades que se inventarían, concretamente, en la Bética, 175 poblaciones, ¿eh? 175 poblaciones. Y a continuación especifica 9 colonias, 10 municipios de ciudadanos romanos, 27 de derecho latino antiguo, 6 ciudades libres, 3 federadas, etc. Se trata de un inventario que, vuelvo a insistir, no solamente posee, digamos, esta connotación de remitir a un periodo anterior, sino que, además, concretamente, también tiene importantes lagunas. En consecuencia, no todas las ciudades existentes en la Bética, ahí tenéis concretamente este mapa donde se puede ver la profusión enorme de ciudades, ahora lo comentaré, están recogidas concretamente en esta obra enciclopédica de Plinio el Viejo, La Naturalis Historia. Les he puesto a continuación una inscripción, una de las últimas ciudades descubiertas. Es lo único que sabemos de ella. Es lo único que sabemos de ella. Una inscripción que aparece, una inscripción de cierta relevancia, que la tenéis recogida al final de este apartado de la selección de textos, ¿no?, en la que concretamente se alude específicamente a una Fabia Luquifilia Albana, y a continuación, concretamente, su origo, Ayungi, una ciudad que no se desconoce. Se sabe de dónde procede la inscripción, yo mismo la publiqué, procede concretamente de los alrededores de Alcaudete. Alcaudete es un pueblo de la provincia de Jaén, donde existe una ciudad romana que se llama Sosontigi, pero concretamente esta ciudad, Ayungitana, que luego a continuación, al final, pueden ver, ¿no?, cómo se reitera la res pública yungitana. Al final del texto, lo único que sabemos es esta inscripción, y que debió de estar concretamente en esta zona del subbético,
de los alrededores, concretamente de Sosontigui, donde existe un poblamiento mal conocido, mal conocido. La res pública yunguita, ¿no?, que verán concretamente que en el texto, si lo leen, pues recoge lo que había dicho la legislación augustea en relación con las necrópolis, ¿eh? En relación con las necrópolis, concretamente Augusto fue taxativo, ¿no? Concretamente había que marcar incluso las dimensiones de cada uno de los sepulcros en los correspondientes textos epigráficos. Aquí se recoge en esta inscripción, ¿no? Y a continuación, esto es también relevante, la misma inscripción recoge concretamente que el que viole la tumba tendrá que pagar una multa a la res pública yunguitana. En consecuencia, es una ciudad de la que no sabemos nada. Lo pongo como ejemplo, ¿eh? El listado de ciudades en la Bética no está cerrado, no está cerrado. Se han hecho concretamente contribuciones excelentes, la última concretamente la de la Tabula Imperi Romani, los volúmenes correspondientes, pero indudablemente no está cerrado. Puede haber sorpresas, sorpresas, Puede haber ciudades que hayan dejado pocos vestigios arqueológicos, incluso en la Bética, Porque no toda la Bética es el Guadalquivir, También en la Bética existen montañas, ¿no? Montañas donde las relevancias urbanísticas son menores, concretamente, que las fértiles tierras que rodean, concretamente, al Betis. Bien, y en el último de los apartados de esta selección, pues, otra serie de textos ya referidos, concretamente, a, digamos, cuestiones urbanísticas. La primera descripción que poseemos sobre la realidad urbanística de la Bética es la del Bellum Hispaniense, que haya llegado hasta nosotros, la del Bellum Hispaniense, en época romana. Bellum Hispaniense lo podemos fijar cronológicamente en el 49, que es cuando se describe concretamente todas las operaciones militares que desembocan en el conflicto final entre pompeyanos y César. Ahí tenéis concretamente una descripción de lo que era concretamente la realidad urbanística del sur en estos momentos, ¿no? Ópidas, es decir, centros, ópidum es un término ambiguo, centros urbanos, entre comillas, muchas comillas, a urbanos, cuando hablamos de ópida, en este caso, que se ubican en lo alto de la montaña, lo alto de la montaña, en consecuencia, buscan espacios que tienen una defensa natural, Aquí le hago siempre una, a los alumnos de Granada, siempre le hago la misma reflexión que me lo van a permitir porque me gusta muchísimo, ¿no? Es una famosa consideración del gran historiador francés Ferdinand Braudel. Para generar vida urbana hay que bajar de lo alto a la llanura, pero normalmente en la llanura está la muerte, dice Braudel. Esto incluso en la Bética, porque deben de entender que en la protohistoria, inicios concretamente de sociedades complejas, edad del hierro, etcétera, el contexto ecológico era muy diverso, incluso la Bética, ¿no? El paludismo propio de zonas pantanosas era lo que dominaba, la llanura, En consecuencia, si quieres vivir en la ciudad, tienes que bajar desde la altura de la montaña a la llanura. Hace falta urbanizar. Hace falta urbanizar. Y en esto los romanos eran auténticos expertos. Habían aprendido mucho de los etruscos. Habían aprendido mucho de los etruscos previamente. Tenéis ahí concretamente, o tienen ahí concretamente un texto, el del Bellum Hispaniense, donde se recoge esto, ¿no? Primero lo que es obvio en el sur, ¿no? La simetría del régimen pluviométrico ya era algo concretamente que constataban, digamos, las fuentes clásicas del siglo I antes de Cristo. Llovía, bueno, y a continuación había problemas de abastecimiento, Pero luego, concretamente, los ópidas se ubicaban todavía en las zonas altas y se construía a la manera africana. La influencia fenicio-púnica en las primeras urbanizaciones del sur es sustancial, Si van concretamente a la costa, ya porque se ha degradado mucho, ¿no?, como efecto del boom inmobiliario en las costas andaluzas, ¿no?, el turismo, etcétera. Pero hace poco tiempo se podían ver concretamente este tipo de vivienda que describe concretamente el Bellum Hispaniense, donde no se utilizaba concretamente la tégula en las coberturas, sino lo que dice concretamente aquí, se techan con mortero. Esto se observaba en múltiples zonas pesqueras, concretamente hasta el boom turístico de la década de los 70, en pueblos de la Andalucía actual, ¿no?
con mortero todavía, la africana, ¿no? Como hacían concretamente los púnicos, no con tégula, ¿eh? Como harán luego a continuación las ciudades romanas. Bien, voy más deprisa porque si no, a continuación voy haciendo comentarios colaterales y el tiempo que transcurre. Hay más textos recogidos concretamente en relación con una ciudad tan importante como Málaca. De aquí de Málaca, su planta no octogonal, concretamente la que reseña específicamente Estrabón. También concretamente de Estrabón, geógrafo de época augustea, libro tercero, es fundamental. Tienen otro texto relacionado con la ciudad de Gades, la ciudad fenicia, que se amplía enormemente como consecuencia de la actividad de los valvos. Debo recordar que en Cádiz uno de los grandes descubrimientos arqueológicos que se han producido ha estado constituido por la excavación del teatro, el teatro que construyera Balbo. No sé si vieron en la prensa que apareció un pequeño fragmento de inscripción donde se acusaba directamente, extraído de las excavaciones del teatro, donde se acusaba directamente a Balbo de ladrón, de ladrón. En consecuencia, también en aquella época ocurrían cosas que ahora nos asombran, ¿no?, por su dimensión. Más textos ya epigráficos, relativos concretamente a los barrios y a la organización urbanística de Córdoba, con estos dos Vicky, el forense y el hispanus, que luego comentaré, si tenemos tiempo. Y finalmente, otra serie de textos referidos concretamente a modificaciones de la ciudad concretamente ubicada en Sábora, en la provincia de Málaga, una ciudad que tiene que cambiar, ¿no? Tiene que bajar desde el monte a la llanura, lo que decía, Prodel, puro y duro, en época romana a través concretamente de una carta mediante la cual concretamente Vespasiano permite que puedan modificar el lugar que ocupan las ciudades, pero obviamente en relación con los impuestos aquí no se toca nada, porque esto es relevante, contenido del texto de esta magnífica epístola que es, ha desaparecido, se conoció en el 19, no se conservó. ¿Cuántas cosas hemos perdido desde el 19 por el atraso científico, arqueológico, epigráfico, en otros ámbitos también? Esta es una manifestación, se conoció, se vio, desapareció un texto, una carta, una epístola imperial. Bien, el texto de la ley Girnitana, sobre que regula concretamente todo tipo de intervención en la realidad urbanística, y luego ya concretamente algunos textos relativos al evergetismo. El evergetismo que desarrollan en una ciudad tan emblemática que luego veremos como es Munigua, concretamente un duovir, Lucius Valerius, que construye gran parte de la ciudad, el templo, el pórtico, la exedra, el tabularium, etc. En el caso de Iliberis, un liberto, es el que concretamente realiza este tipo de práctica evergetista. Y cierro concretamente con una inscripción procedente de Hispalis, en la que se menciona algo que es relevante, puesto que debo de romper con esa visión que intenta reducir la ciudad romana, la civitas romana, a un fenómeno exclusivamente cultural. Esto es un galimatías, es decir, que la ciudad romana es que exclusivamente un fenómeno cultural. Prácticamente no conduce a nada, sino a una posición historicista de recreación emocional del pasado, de recreación emocional del pasado. Los escafari, los que trabajan en el comercio, del transporte en Hispalis, realizando concretamente esta gran inscripción al emperador. Bien, y luego, a continuación, tienen recogida concretamente una bibliografía a través de la cual pueden actualizar concretamente en cuestiones generales, en cuestiones ya más específicas sobre ciudades, en estudios monográficos de alguna de las ciudades, la colonización y municipalización, con las contribuciones fundamentales que se han realizado, y luego también, finalmente, para cerrar, un apartado sobre desarrollo urbano. Ahí pueden ver, concretamente, el largo camino que hemos recorrido, recorrido los últimos 40 años, Conforme se ha ido formando la historia antigua, pues han florecido, concretamente, una serie de trabajos señeros que han ido acompañando también a la renovación documental. Bien, tras esta introducción un poco larga, comentando el material que he seleccionado, me van a permitir concretamente que les lea y les comente concretamente un texto que puede recoger mi visión sobre este
problema que les planteo hoy, ¿no? El de la formación de comunidades cívicas privilegiadas en la Bética y el del desarrollo de realidades materiales urbanísticas, lo sociojurídico y la realidad material en el sur. Bien, el mundo de la ciudad romana, como culminación del proceso de formación y difusión de la ciudad en la antigüedad, no ha dejado de suscitar una fuerte atracción para el mundo occidental desde el Renacimiento hasta nuestros días. La elegía de Rodrigo Caro a las ruinas de Itálica constituyen en realidad una de las múltiples manifestaciones entusiastas que las ciudades antiguas y específicamente las romanas han suscitado. Recientemente, Charles Goudinot, en un trabajo señero dirigido por el profesor Georges Thivy, trabajo de gran envergadura que debiéramos de imitar también nosotros, Charles Goudinot ha subrayado este sentimiento instintivo de admiración que hunde sus raíces en la cultura clásica. Esta subrayaba a través de Estrabón que es mejor el hábitat agrupado que el disperso. Mientras que Cicerón prefería, por razones obvias, Cicerón es un hombre del foro, ¿eh? Es un hombre del foro, ¿eh? Intentó defender a la República en el foro cuando el futuro de la República, concretamente, se dirimía en los campos de batalla, ¿eh? Cicerón prefería, por razones obvias, los conjuntos monumentales y los espacios ordenados a la mera acumulación de cabañas. Pero también semejante reacción sentimental se deriva de la discutible concepción de que la intensa urbanización del mundo moderno tiene su precedente en las ciudades romanas. En consonancia, la ciudad habría constituido una categoría metahistórica desde su génesis hasta nuestros días. En los últimos decenios del siglo XX y comienzos del actual, la investigación sobre la ciudad hispano-romana en general y en particular sobre las ciudades de la Bética se ha desarrollado intensamente. El enriquecimiento producido en nuestro conocimiento ha venido condicionado por las nuevas aportaciones documentales procedentes fundamentalmente del campo de la epigrafía y de los descubrimientos arqueológicos. En el campo de la epigrafía quiero llamar la atención concretamente sobre este mapa que les estoy concretamente proyectando. La zona de la Campiña sevillana, un espacio único en el Mediterráneo por su riqueza epigráfica, y especialmente por la documentación de epigrafía jurídica que nos ha proporcionado concretamente desde el siglo XIX. En el siglo XIX se descubrieron concretamente, procedentes de esta zona, textos tan relevantes como la Lex del municipio de Salpensa, que se descubrió concretamente en una posición secundaria, concretamente en el Ejido, en Málaga. Imagino que el tráfico ya había comenzado, ¿no? El tráfico de objetos arqueológicos ya había comenzado en el siglo XIX. Al menos yo lo explico así, ¿no? Desde Siarum a Málaga hay bastante espacio, ¿no? Como para que esto, a no ser que fuera concretamente algo vinculado a eruditos locales, etcétera, ¿no? En Siarum, en Salpensa, ya se descubrió una ley, Flavia, una tabla correspondiente a la ley Flavia, a su aplicación al municipio de Salpensa, en la zona del Ejido, conjuntamente con la de Málaga. Rodríguez de Berlanga, erudito local de Málaga, participó y gracias a él, concretamente, estas tablas se conservaron, ¿no? Se han transmitido y se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no?, de Madrid. Las dio a conocer, las puso en conocimiento de Monsen y a continuación se realizó el estudio pertinente. Salpensa y Urso, descubiertas en el 19. Y luego, a continuación, concretamente, a partir de la década de los 80, en esta zona no han hecho nada más que aparecer continuos descubrimientos relativos, concretamente, a leyes municipales o a leyes coloniales. Por su importancia excepcional, reseño el descubrimiento, en torno a 1986, de la Lex Irnitana, un municipio del que no teníamos conocimiento ninguno, hasta el momento. Centro secundario. El centro fundamental de esta zona está constituido por la colonia, en la periferia de la colonia, ya pegado concretamente a las zonas montañosas, concretamente se encuentra este pequeño
municipio Irni, en el Saucejo actual, y ahí se descubre concretamente la inscripción latina más extensa del imperio, la Lex Irnitana, que fue concretamente dada a conocer por un magnífico estudio del profesor Julián González y Michael Crawford en la revista Journal Roman Studies, y luego a continuación un desarrollo bibliográfico enorme, ¿no? La Lex Irnitana, como manifestación concretamente de esta riqueza arqueológica que también ha generado fragmentos muy diversos en la zona. Destaco, por ejemplo, el de Billo, el de Ostipo, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo pequeños fragmentos que coinciden en su contenido en gran medida con este gran texto de la Lex Irnitana. Y también, concretamente, en el plano colonial, llamo la atención, concretamente, sobre la ciudad de Urso. En esta zona, ¿no? Urso ya había dado, concretamente, a conocer este gran texto epigráfico, la Lex Fundacional de la ciudad, de la colonia Julia Genitiva Urso, estudiada por Teodoro Mommsen, y luego, concretamente, nuevos descubrimientos, los fragmentos del Rubio, el gran trabajo del profesor Álvaro Dors, debe citarse en este aspecto, que recogió ya también y publicó de forma novedosa en la revista emérita los artículos, los fragmentos descubiertos en este pequeño pueblo de los alrededores de Osuna, el Rubio. Ahora, concretamente, en las últimas décadas, nuevos descubrimientos. Nuevas tablas de la Lex Ursonensis han sido descubiertas. Aquí tienen concretamente algunas de las columnas, ¿no? De las nuevas tablas que completan, ¿no?, lo que conocíamos con anterioridad y que ha sido objeto de un excelente estudio por parte del profesor de la Universidad de Sevilla, catedrático de la Universidad de Sevilla, Antonio Caballos, ¿no? Un magnífico estudio en el que han participado también otra serie de colegas de la misma universidad. Descubrimientos epigráficos relevantes que han concretamente acompañado a lo que aquí tienen nuevas columnas de estas nuevas tablas de la Lex Ursonensis, que han acompañado concretamente a esta enorme revisión del corpus de inscripciones latina que está hoy en día en marcha y que ya concretamente ha generado dos grandes publicaciones por parte de la Academia de Berlín, las que corresponden específicamente al Conventus Corduensis y al Conventus Astigitanus, ¿no? La renovación, ¿no? Se está multiplicando prácticamente por 4 o 5 el número de inscripciones conocidas y publicadas con anterioridad en el corpus de inscripciones latina. La documentación se dispara. Y algo parecido, concretamente, podría decirse de la documentación arqueológica. Aquí hemos estado colonizados, ¿eh? Nuestra arqueología clásica ha sido irrelevante. Los grandes yacimientos arqueológicos del sur fueron excavados inicialmente, digamos, por grandes centros e instituciones internacionales. Hoy en día, concretamente, pues la situación ha cambiado, ¿eh? En consecuencia, hay una importante actividad en los centros habitados como consecuencia de la renovación urbanística y también hay programas, estos ya más limitados, concretamente, que intervienen sobre yacimientos arqueológicos relevantes. Por citar un par de casos, concretamente donde la renovación urbanística ha generado, de los cascos históricos, ha generado concretamente una intensa actividad arqueológica y, en consecuencia, una ampliación sobre el nivel de conocimientos que poseíamos sobre las colonias romanas, quiero citar concretamente dos ciudades emblemáticas. Córdoba, la capital de la provincia, una colonia, la colonia patricia, y Astigi. Astigi, una ciudad, concretamente, colonia romana, fundada por Augusto, capital, concretamente, del correspondiente conventus juridicus, el Astigitano, que además, concretamente, es una ciudad relevante porque es un gran centro comercial, El aceite del Genil, que es un afluente, concretamente, por la izquierda del Guadalquivir, del Singlis, se proyecta por el Guadalquivir hacia el imperio, a través concretamente de los envases que fabrican las figlinas astigitanas, los hornos astigitanos, ¿no? En consecuencia, si visitan Astigi y se acercan concretamente al museo que se encuentra ubicado en el Palacio de los Antiguos Condes de Benamejí, verán concretamente cómo el comercio acultura. En consecuencia,
En Écija, en Astigui, pueden ver concretamente elementos innovadores en el plano urbanístico y monumental que de forma muy paralela, desde el punto de vista cronológico, se están proyectando sobre la ciudad de Roma. Astigui, su potencial comercial, se proyecta concretamente en su renovación urbanística, en los programas monumentales de la ciudad, que concretamente han puesto al descubierto un intenso programa realizado concretamente por el equipo del arqueólogo municipal, un gran investigador, Sergio García Dils. Mientras que en Córdoba, concretamente el equipo que comienza la renovación en la documentación arqueológica fue propiciado concretamente por la profesora Pilar León, actualmente catedrática de la Hispalense, que generó aquí un equipo que ha dado grandes, avances en el conocimiento de la arqueología romana en la ciudad de Córdoba, ¿no? Recordar que últimamente, por citar algunos elementos emblemáticos, de Córdoba ya conocemos incluso el teatro, que está empotrado en el propio Museo Arqueológico, y últimamente, concretamente, el circo romano, ¿no? Ya más periférico, ¿no?, dentro de la ciudad. El equipo de los discípulos, ya catedráticos, ¿no?, de Pilar León, la profesora Pilar León, concretamente ha realizado aquí una actividad intensa. Y por citar en el plano, concretamente, arqueológico, algunos centros, yacimientos arqueológicos donde la actividad ha sido intensa, voy a citar exclusivamente la provincia de Cádiz, dos, aparte concretamente de Cádiz como ciudad, ¿no?, donde se han hecho algunos descubrimientos, básicamente el teatro romano y también concretamente las factorías, ¿no?, que aumentan, factorías en Cádiz, ¿no?, para trabajar el salazón, pues prácticamente desde el siglo VII, VI ya hay documentadas factorías, especialmente en el canal Bahía Caleta, ¿no?, que es una zona emblemática para aquellos que conozcan concretamente Cádiz. Bien, citaré exclusivamente dos grandes centros, podría hacer una extensión mayor. Baelo, Baelo Claudia, que es un municipio concretamente romano, fundado por el emperador Claudio, en el contexto de la conquista de la Mauritania. Baelo es el punto de embarque hacia Tingis, Tánger actual, capital de la Mauritania, conquistada ya definitivamente por el emperador Claudio. Funda un municipio, el municipio concretamente genera una ciudad pequeña, muy bien fortificada, las murallas son imponentes, las de Baelo, obviamente está observando lo que ocurre enfrente, ¿no?, porque desde Baelo prácticamente se ve Tánger, ¿no?, tiene una función militar Baelo, ¿no?, pero también otras funciones distintas. El pequeño municipio de Baelo, que fue objeto concretamente de una intensa actividad arqueológica por los franceses, y que concretamente luego ha continuado por la Casa de Velázquez, me estoy refiriendo, y luego ha continuado la Universidad de Cádiz. Y Carteia, concretamente, que es otro centro bien documentado, donde la arqueología se ha desarrollado, esta vez concretamente propiciado por el profesor Vendala y por la Universidad Autónoma de Berlín, de Madrid. Bien, considero que también, concretamente en otras zonas, se pueden citar centros relevantes. Menciono, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, el gran centro excavado por los franceses de Munigua. Munigua es una ciudad para que la vean, deben de verla, ¿no? Pueden correr el peligro de que algún toro le mire concretamente con cierta amenaza, ¿no? Pero deben de verla, ¿no? Porque a continuación el choque será frontal. Si ven Itálica, y a continuación ven Munigua, verán concretamente cómo el modelo urbanístico difiere sustancialmente. Sustancialmente. Les aconsejo que vayan hasta Munigua, ¿no?, en la Sierra Sevillana, ya metido en la Sierra Sevillana, para ver concretamente un modelo distinto de ciudad. Una ciudad, entre comillas, templo, una ciudad templo, dedicada a la explotación minera. Una ciudad templo dedicada a la explotación minera, en contraste con una Itálica, la Nova Urs d'Italica, donde se recrean en sus domus la aristocracia amiga de Adriano. Modelos distintos de ciudades. Bien, la renovación es relevante y esto se ha proyectado concretamente no solamente en el plano documental, también concretamente en el plano histórico. Congresos monográficos sobre cuestiones muy específicas, estudios sobre problemáticas generales, el desarrollo de monografías, lo tienen concretamente en la bibliografía que les he acompañado.
Bien, semejantes progresos en la documentación y en el conocimiento específico de los diversos planos de la realidad histórica de las ciudades de la Bética constituyen un incentivo para poder avanzar en el conocimiento de su naturaleza, la naturaleza del fenómeno urbano y de las comunidades cívicas. Una aproximación a la misma debe tener en cuenta, ante todo, la amplia proyección suscitada en la historiografía por las visiones de Max Weber y de Bernard Sombart, historiadores de finales del siglo XIX, que renuevan el pensamiento histórico. Weber y Sombart, alemanes los dos, ¿no? De hecho, estos plantearon el debate sobre la naturaleza peculiar de la ciudad antigua, al considerarla en claro contraste con las realidades posteriores de la Baja Edad Media y del mundo moderno como ciudades de consumidores. Es la definición que da como modelo Weber, que luego recoge Sombart, para definir el mundo de la ciudad antigua. La ciudad antigua difiere de la ciudad medieval en el sentido de que conforma una ciudad de consumidores, donde campo y ciudad están integrados, en claro contraste con la ciudad medieval, que es una ciudad de productores, donde el campo y la ciudad se encuentran disociados. Lo podéis ver en Vitoria, ¿no? El casco antiguo de Vitoria, ¿no? Los nombres, ¿no?, de sus calles, ¿no? Productores. Los alrededores de Vitoria me imagino que serían del señorío de algún noble, ¿no?, en época medieval. Desconozco la historia y, en consecuencia, estoy divagando aquí, pero es una dinámica que se repite, ¿no? La disociación en Edad Media, la ciudad de productores disociada de su medio territorial. En esta ciudad de consumidores, una élite de notables, siguiendo la visión de Weber y de Sombart, una élite de notables extraía mediante una intensa explotación rentas del territorio. Estas rentas eran invertidas en el ámbito urbano, al que concebían como un espacio de representación propio, y en sus quibes, en la comunidad cívica que habita concretamente ese espacio urbano, al que patrocinan. Estas élites son los patronos, ¿no?, de la plebe en una relación clientelar, ¿no? Hay una imagen muy gráfica de esta relación, que es la de los acueductos. Los acueductos conducen, concretamente, el agua desde el territorio a la ciudad, ¿no? Pues pueden ver, concretamente, en esta imagen, ¿no?, llevando un recurso imprescindible, ¿no?, a la ciudad por los acueductos, algo parecido en el plano económico. La riqueza circula desde el territorio a la ciudad y las élites de la ciudad utilizan esta riqueza, concretamente creando un escenario culturalmente afín a sus gustos, pero también patrocinando a un apoyo social que le viene determinado por la clientela. Esta es una, digamos, propuesta por primera vez que se realiza en el ámbito historiográfico por parte de la historiografía alemana Max Weber y Bernard Sombart. La defensa de estas concepciones por la inminente personalidad de Mosse y Finlay no ha impedido la existencia de concepciones opuestas. Finlay, ¿no?, lo conocen, ¿no?, fue perseguido, ¿no?, por la casa de brujas, ¿no?, terminó en Cambridge. Allí concretamente ha creado escuela, Finlay nos ha enseñado bastante, Bien, pese a que Finlay defendió esta posición, también surgieron nuevas propuestas, ¿no? En ellas, en estas nuevas propuestas, se subraya la necesidad de que la ciudad compense sus importaciones para evitar su empobrecimiento y despoblación. Y se proponen nuevas definiciones tales como la de centro comercial. Aquí, concretamente, me interesa que no olviden una cosa. La ciudad romana tiene un privilegio en el plano económico exclusivo, que se defenderá hasta la antigüedad tardía, que es el jus nundinarum. Fuera de la ciudad no puede haber transacción comercial. Transacción comercial. Aquel que intente concretamente realizar una transacción comercial en su propiedad, en su fundus, en su villa, está concretamente infringiendo el derecho romano. Tan solo la ciudad posee el derecho a, digamos, realizar transacciones comerciales durante las nundinas, en el calendario prefijado, cada 8 o 9 días, ¿no?, se realiza la nundina y, en consecuencia, ahí se realiza la actividad comercial. El jus nundinarum, ¿no? También se ha insistido, además de esta idea de centro comercial, otra idea importante, la de transformación y distribución. Y aquí me interesa concretamente que recuerde a un historiador francés, catedrático de la Universidad de Aix-en-Provence, concretamente Philippe Lebeau. Philippe Lebeau ha trabajado muchísimo en Argelia, y concretamente ha realizado una magnífica monografía publicada en los MEFRA, L'École Française,
Roma, sobre concretamente la cesariense, la capital concretamente de la Mauritania cesariense. Y a continuación ha realizado reflexiones, una vez que ha trabajado bastante en el campo, ha realizado reflexiones que ha volcado fundamentalmente la revista Annales. Concretamente a Levaux le debemos esta idea, ¿no? La ciudad, ¿no?, como centro de distribución, ¿no?, que explota los recursos de su territorio, pero que a su vez, concretamente, permite proyectarlos. Bien, dentro del debate suscitado por concepciones historiográficas tan contrapuestas, me voy retrasando demasiado, es posible que podamos avanzar en el conocimiento de las ciudades de la Bética a través de una aproximación a las características específicas en esta provincia de los dos elementos relacionados, pero diferenciados terminológicamente, que se utilizan para definir dos de los planos de la ciudad en el mundo romano. Me refiero concretamente al de comunidades cívicas y realidades urbanas, con los que traduzco los términos latinos de civitates y urbes. La formación e implantación de comunidades cívicas en la Bética se caracterizó por un doble fenómeno que pueden considerarse paradigmático de las peculiaridades de su difusión desde el centro, conformado por Roma e Italia, a la realidad periférica del mundo provincial. Se trata concretamente de la intensidad del proceso y, paradójicamente, de las limitaciones jurídicas y económico-fiscales presentes en sus diversos estatutos. Su amplia dimensión cuantitativa, su proyección territorial y su desarrollo cronológico en la Bética han constituido un objeto de atención prioritaria en la investigación. Los reiterados puntos de referencia están constituidos por el inventario que Plinio, ya lo he mencionado con anterioridad, nos ofrece con la información procedente, entre otros, del Orbis Pictus de Agripa, en el que se cataloga la existencia de 175 ópidas, entre los cuales 9 serían colonias, 10 serían municipios de derecho romano, 27 de derecho latino antiguo, 120 stipendiarios, 3 ciudades federadas y 6 libres. Este es el inventario de Plinio, procedente de inicios del Principado. Y también por la escueta alusión que el mismo autor nos ofrece, de forma descontextualizada en la Naturalis Historia, a la concesión del Jus Lati a Hispania por Vespasiano. Ambas referencias tienen su proyección documental en la Bética, en el plano arqueológico y en la información epigráfica, que no posee paralelos en la parte occidental del imperio. Concretamente, está constituida por leyes de colonias y municipios, conservadas en mayor o menor extensión, y por un conjunto de inscripciones de diferente carácter, progresivamente en aumento, que documentan la existencia de un número cada vez mayor de municipios, flavios y de ciudades. Tal ocurre concretamente con la reciente documentada nueva res pública yunguitana, que he mencionado con anterioridad, en las proximidades de Alcaudete. A ello debemos de añadir, a esta referencia de la tradición literaria, debemos de sumarle la escueta información de Tito Livio sobre la eductio de la colonia latina de Carteia, que también antes he mencionado, y la constatación epigráfica de la promoción municipal de Baelo, mencionada también por Claudio, en el contexto de la anexión de Mauritania, que marca una excepción dentro del paréntesis de la municipalización de Hispania durante la dinastía Julio-Claudia. Las limitaciones documentales explican el que aspectos del proceso, aspectos puntuales del proceso en el plano territorial o en el cronológico sigan siendo objeto de debate. Entre ellos debe de mencionarse la posibilidad de que la difusión del modelo de colonia latina, documentado tan solo en el caso de Carteia, y lo tiene en Carteia, en la bahía de Algeciras, pueda hacerse extensivo asimismo en el periodo republicano a otros centros de la ulterior, tales como Itálica, Córdoba, Cástulo. Personalmente considero que también, muy probablemente, Córdoba fuera una colonia latina, y que esta misma realidad, de hecho, Estrabón, por ejemplo, en relación con Córdoba, alude a que fue la primera colonia de Hispania, Prote Apoiquía, dice Estrabón, y luego señala concretamente que fue fundada por la mezcla de, o la yuxtaposición de romanos y de indígenas elegidos, Andrés Epilectoi, dice Estrabón, En el caso de Córdoba creo que no hay problemas para aceptar que también fue una colonia latina en época republicana. En el caso de Cástulo también hay indicios. Itálica yo creo que es una propuesta más historicista que real. Itálica nos atrae porque es la patria de Adriano, a continuación a lo que era básicamente un núcleo indígena turdetano, le queremos ascribir una situación privilegiada ya prácticamente desde los inicios de su fundación,
entre comillas, fundación en el 206, ¿no? Probablemente no fue municipio hasta, concretamente, época de Augusto. Al menos eso es lo que nos dice la información que poseemos, y no la recreación del pasado, de una itálica ya romana, ¿no?, cuando las excavaciones demuestran que durante gran parte de la República, Itálica siguió siendo culturalmente turdetana, indígena, indígena. Bien, el problema de las colonias latinas y de su extensión es uno de los problemas que se plantean en relación con estas cuestiones. Otros problemas está constituido concretamente por el de Carteia. No sabemos si en qué momento Carteia pasó de ser una colonia latina a un municipio de derecho romano, que es lo que se constata en época imperial, o bien problemas relacionados concretamente con la delimitación de qué debemos a César y qué debemos a Augusto en el proceso de promoción de las comunidades cívicas. Aquí prácticamente la situación es irresoluble, ¿no? Obviamente algunas son claramente promociones augusteas, pero o en otros casos concretamente hay confusión, ¿no?, porque los dos pertenecen a la familia Julia, ¿no? En consecuencia, el apelativo es Julio. Aquí ya se pueden hacer todo tipo de disquisiciones. La discusión es enorme, ¿no? Los trabajos de Miss Henderson y luego Galsterer, y a continuación, concretamente, toda la historiografía, se ha visto involucrada en un debate que tiene difícil solución. La explicación de la intensidad del fenómeno y de su desarrollo cronológico ha sido objeto, asimismo, de análisis puntuales y generales que subrayan la incidencia de determinados acontecimientos, las tensiones sociales presentes en la colonización o las necesidades de articular un imperio escasamente burocratizado mediante la delegación de determinadas funciones administrativas en la ciudad. Tan solo considero necesario subrayar que el éxito del proceso no se explica exclusivamente en función de factores generales o coyunturales, es decir, la intensidad del fenómeno en la Bética no se explica en función de factores generales o coyunturales inherentes a la evolución de la República o del Imperio, sino que, y en esto quiero insistir, porque es una de las propuestas que realizo, por su adecuación a la realidad indígena, que se vio afectada por la operatividad del modelo de la civitas romana, que incluso generó innovaciones para poder integrar realidades urbanas y sociales provinciales con fórmulas nuevas y distintas a las experimentadas previamente en Italia. El punto de partida a tener en cuenta está constituido por la concepción del modelo sociopolítico de la civitas, que como realidad articuladora de privilegios se caracterizaba esencialmente por su impronta censitaria. Si han estudiado la República Romana, esto obviamente lo ven, ¿no? Los comicios centuriados, cómo funciona, ¿eh? Una sociedad censitaria, que tanto le gustaba al ciudadano Voltaire, ¿eh? Decía que teníamos que volver, ¿no?, a la sociedad censitaria, ¿no? Luego se puso en práctica también en la España del 19, la sociedad censitaria, en los procesos electorales nacientes, ¿eh? Su articulación, ¿no?, su caracterización societaria. Precisamente esta connotación social se adecuaba, en esto remito al gran estudio de François-Jacques Jonscheid, a los sistemas sociales aristocráticos que en fases diferentes de evolución imperaban en líneas generales en el interland del Mediterráneo. Específicamente, su formación y desarrollo fue paralelo en la realidad de la Bética al proceso de urbanización en amplias zonas del interior. La integración plena, reproduciendo el modelo indígena con sus peculiaridades, no ofrece dudas en el caso de los 10 municipios de derecho romano que se inventarían en la naturaleza historia. De ellos se ha logrado identificar tan solo los casos de Gades, municipio romano, época augusta, Itálica, que ya he mencionado también. Son los dos únicos municipios romanos que del listado de Plinio hemos podido identificar hasta ahora. Recordar concretamente que una ciudad de tanta relevancia como Carmona, que es mencionada y definida por el Bellum Hispaniense como validísima urs, no sabemos concretamente cuál es su estatus jurídico. Probablemente fuera un municipio, pero ahora mismo no hay concretamente comprobación documental. También esta misma dinámica, aunque con limitaciones de privilegio, es la que se observa en los centros de menor entidad urbanística del Alto Guadalquivir y de la Betulia Céltica, que son inventariados por Plinio bajo la fórmula de Oppida Latio Antiquitus Donata. Precisamente la utilización excepcional del polisémico término de oppidum para definir la proyección de la civitas, que solo se realizó mediante la fórmula de municipio de la colonia, ha generado diversas hipótesis. Estas oscilan desde la propuesta de Miss Henderson, de su identificación con el programa cesariano de las colonias latinas presentes en la Galia Narbonense, a la de Patrick Legoux, Helmut Galsterer, que consideran que bajo el término se debe de aceptar la presencia innovadora de una nueva fórmula de civitas.
o finalmente propuestas de Estela García Fernández, de la Complutense, quien subraya la ambivalencia del término oppidum en Plinio y propone retrotraer a gusto la invención de la fórmula del municipio de derecho latino, una hipótesis que yo creo que no es muy acertada. Precisamente la fórmula del municipio de derecho latino constituyó el instrumento que completó el proceso de implantación de la civitas en la Bética. Sobre su génesis se han propuesto diversas fechas, además de las mencionadas anteriormente. Entre ellas se encuentran su vinculación a Claudio, aquí resumo enormemente, ¿no? Concretamente, pues, ¿cuándo aparece la fórmula del municipio latino? Las hipótesis contrapuestas de Satañol y de Patrick Legou, que dan cronologías diversas, que pueden ir desde Claudio, que extendió bastante la ciudadanía romana, pueden verlo concretamente en la tabla de Lyon, tabula Lugdunensis, donde se ve concretamente, o en el discurso que nos ha transmitido, en el bellísimo discurso que nos ha transmitido Tácito. Ahí nos da el emperador Claudio una verdadera lección de historiador. Todo lo que es viejo fue nuevo alguna vez, dice el emperador, escribiendo sobre la necesidad de conceder el ingreso en la curia, en el Senado, a la aristocracia gala. Un discurso bellísimo, históricamente bellísimo, que tan solo lo podía escribir un emperador que sabía bastante de historia, ¿no? Que no era tonto, aunque sí tartamudo y cojo, ¿no? Bien, las hipótesis contrapuestas, el municipio latino se vincula a Claudio o se vincula concretamente a épocas más tardías de la dinastía Flavia. Voy cortando, ¿no? La integración de la sociedad indígena y la reproducción de la situación privilegiada de las correspondientes aristocracias mediante la fórmula municipal era teóricamente incompatible con el modelo por antonomasia de la civitas romana, que estaba constituido por la colonia civium romanorum, colonia civium romanorum, la colonia de ciudadanos romanos. No obstante, la valoración de la proyección concreta de esta fórmula en la Bética debe tener en cuenta la diferencia realizada por la historiografía moderna, pero ausente en la concepción clásica, entre colonias titulares y colonias propiamente dichas. En las primeras, conformadas por aquellos centros que reciben el título de colonia sin que ello lleve aparejado una deductio real, en el momento de su promoción, se produjo la proyección de la civitas a la realidad material y social previamente existente, en las colonias titulares. Debo reseñar que la mayor parte de estos centros pueden considerarse, utilizando un concepto inapropiado jurídicamente, pero bastante gráfico, como colonias conventuales, colonias donde existían grupos de ciudadanos romanos con anterioridad a su promoción jurídica, habitando centros indígenas. Concretamente, se constatan en los casos de Asta Regia y de Córdoba, con anterioridad a su promoción al rango colonial, la presencia de comunidades de ciudadanos romanos organizados en conventus, que nada tiene que ver con los posteriores imperiales, son reuniones, justapuestas a las correspondientes realidades indígenas. Asta Regia es importante porque la tradición literaria lo reseña con bastante claridad. Asta Regia es una ciudad muy mal conocida. Se encuentra en zona militar, Mesa de Asta, en los alrededores de Jerez, en consecuencia, lo único que conocemos son las excavaciones que se realizaron a comienzos del siglo XIX por Esteve Guerrero, ¿no?, que descubrió concretamente parte de su necrópolis. Pero la tradición literaria recuerda que durante las guerras civiles había una importante representación del ordo ecuestre en la ciudad, antes de ser promocionada a un estatus privilegiado. En consecuencia, existen comunidades de ciudadanos romanos, incluso de la élite social, asentados en la ciudad. Obviamente Jerez siempre ha sido una tierra muy específica sociológicamente, ¿no? Ayer y hoy, ¿no? Todavía hoy, ¿no? La ordo ecuestre sabía dónde concretamente había nichos ecológicos adecuados, ¿no?, y riqueza, ¿no? Asentados allí antes de que sea promocionada concretamente al estatus de colonia. El problema se plantea esencialmente en relación con lo que estamos hablando, la posible integración de los indígenas en las colonias romanas. Se plantea esencialmente en relación con las colonias propiamente dichas, que aquí tenéis recogida en este mapa, donde podéis ver concretamente la diferenciación no exhaustiva entre colonias, que son concretamente los rectangulitos más pronunciados, Asti, por ejemplo, ¿no?, o Córdoba, ¿no?, podéis ver, y los municipios. Se plantea en relación con las colonias propiamente dichas, tales como Urso, Astigi, Tuqui, Ucubi e Ituqui, en las que se produjo una deductio en sentido estricto. En consecuencia, como propugnácula imperi romani, serían expresión teóricamente al menos del dominio de los vencedores sobre los indígenas.
Esta caracterización debe especialmente subrayarse, ya que estas fundaciones se realizaron sobre o junto a un oppidum indígena documentado arqueológicamente. Su topónimo en ocasiones va acompañado del apelativo vetus, como en Asti. En Asti existe la colonia en época imperial, pero también existe un astigi vetus, que debemos entender que es la realidad indígena previamente existente, aún indocumentada. No sabemos, pese a los trabajos que se han realizado por García Dil, dónde se encontraba este astigi vetus. En el astigi de la colonia no, En el astigi de la colonia no. Considero que deben tenerse en cuenta al menos dos puntualizaciones como contextualizadoras de las deducciones de colonias en las provincias de la Bética. Concretamente, Elisabeth Denio, esta gran historiadora francesa, ha subrayado la discrecionalidad de los deductores, de los fundadores, de colonias para ampliar mediante adiciones el número de los colonos originariamente inscritos en la tabla, en el censo. Se fijan quiénes son los que van a colonizar y a continuación se les distribuye el campo y la ciudad, Pues bien, Denio subraya que había discreción por parte de los deductores y los documenta y documenta esta dinámica en casos concretos de Italia, como el de la concesión de la ciudadanía al mesapio Ennio, recordar, Ennio el poeta, se le concedió la ciudadanía, pero además incluso la posibilidad de habitar una colonia, integrarse en una colonia o en un municipio, en el 185 a.C., por parte de su protector, Quinto Fulvio Nobilior. También, concretamente, lo podemos ver en otras fundaciones coloniales en Italia. Por ejemplo, en Antium, cuando se funda Antium, obviamente se crea la lista de ciudadanos romanos que se van a trasladar desde Roma a Antium, pero cuando se va a fundar, a continuación se permite que los indígenas se integren en la nueva comunidad de ciudadanos romanos. Así que en Italia, Elisabeth Denio ha subrayado concretamente esta dinámica, que luego, concretamente, ha propiciado también una reflexión importante por parte del recientemente fallecido gran historiador francés, Claude Nicolet, que todos hemos estudiado, los llamados agri-ecepti, un tipo de caracterización de la tierra que se va a distribuir, que quedaba excluida, concretamente, de la distribución legal, y mediante la cual, concretamente, aquellos que fundaban las colonias compensaban a sus amigos y clientes. En consecuencia, la ley colonial romana dejaba a los miembros de las correspondientes comisiones triunvirales un margen de iniciativa que le permitía distribuir una parte de la tierra escrita a sus amigos e inscribir como colonos a gentes a las que se quería favorecer, incluso concederle la ciudadanía romana. Lo podéis ver en el texto de Dion Casio, de Casio Dion, concretamente referido a la actividad de César. La trascendencia del fenómeno radicaba en la posibilidad de que el símbolo del dominio romano, una colonia es ante todo el símbolo del poder de Roma, es un propugnaculum, una fortaleza de poder romano en territorio enemigo, la posibilidad de que el símbolo del dominio romano funcionara asimismo como integrador de la realidad dominada al compensar a los clientes o al constituir nuevas clientelas. Yo podía hablar concretamente de la Lex Ursonensis, que recoge concretamente esta realidad. Se van a fundar concretamente una colonia sobre un centro turdetano destruido en el curso de la Guerra Civil, Munda. Después de la batalla de Munda, las legiones romanas se dirigen hacia Urso, que ha sido pompeyana, y la destruyen. Destruyen la ciudad, que había tenido una relevancia, concretamente durante época republicana, una relevancia que conocemos por las excavaciones que Pierre Paris realizó, concretamente durante el siglo XX, el descubrimiento de un conjunto importante de restos escultóricos pertenecientes a las tropas auxiliares ursonensis. Pues bien, en Urso también concretamente se produce esta dinámica y la ley fundacional recoge que las comunidades indígenas, esto me lo salto porque es complejo, puedan integrarse dentro del modelo de colonia. La proyección específica de esta dinámica en cada colonia puede reconstruirse mediante el análisis de los sistemas onomásticos. Si ven concretamente un listado onomástico, y aquí le hago otra reflexión muy rápida, de una colonia, fundamentalmente de su élite, podrán ver concretamente una clara polarización. De un lado nos encontramos con gentilicios, con nómina, que son excepcionales. Ancarius, por ejemplo, que es un gentilicio que recuerdo ahora que está presente en la colonia Augusta que ven la Tuqui. Ancarius, en España habrá ancarios muy pocos, con las manos de los dedos se podían contar los ancari que existen. En cambio, concretamente, si se sigue con el listado onomástico, nos encontramos con que Juli, todos los que queráis, formando parte de la élite,
Y esto tiene concretamente una especificidad histórica, ¿eh? Porque el sistema social romano es un sistema muy formalizado, ¿eh? Aquí no es que cada uno escoja el nombre que quiera, ¿eh? En Roma no se escoge el nombre que se quiere, ¿eh? Hay una formalización real de la onomástica, ¿eh? El primogénito hereda el nombre de su padre, ¿eh? En consecuencia, si tienes un gentilicio, el gentilicio denota quién eres, ¿eh? Está claro que los Ancari son gente emigrante que vienen de Italia, ¿eh? En cambio, los Giuli no pueden venir de Italia, ¿eh? Lo más probable es que fueran tropas indígenas que han participado en el conflicto a las que se le concede, como dice Casio Dion, la ciudadanía romana y que se integren. Bien. Me salto concretamente otra serie de consideraciones. Se fundan colonias, se integran realidades indígenas. A continuación, como estamos en el ámbito provincial, también concretamente se crean novedades en el sentido de que las colonias se jerarquizan, ¿no? Algunas son inmunes, otras poseen el jus italicum. En consecuencia, hay una jerarquización de privilegios dentro de las propias colonias romanas que constituyen el modelo de equivitas por antonomasia. Y voy a ir concretamente ahora a la reflexión de las realidades urbanas, también de forma muy rápida. Las tres características reseñadas del proceso de implantación de las comunidades cívicas helvéticas, a saber, la intensidad del proceso, la integración de las comunidades preexistentes, especialmente de sus élites aristocráticas, y la jerarquización de los modelos de equitates resultantes, no solo la determinaron en el plano sociopolítico, también condicionaron su propia realidad material y especialmente los dos elementos estrechamente relacionados que la configuraron, como fueron el ager y la urss. Una aproximación a la relación entre comunidades cívicas y realidades urbanas y al correspondiente proceso histórico puede obtenerse en principio de la mera observación de los datos proporcionados por la tradición literaria clásica. La intensidad del poblamiento previo a la difusión de la quivitas y posterior a las puntuales destrucciones generadas por la conquista romana se aprecia en los datos transmitidos por Estrabón, quien estimaba en 200 ciudades existentes en la Turdetania. En relación con su proyección territorial, debemos destacar la desigualdad de su implantación, que se recoge en el mismo texto de Estrabón, quien afirma que las ciudades más importantes se encontraban junto a los ríos, en los estuarios y en el litoral, ¿eh? Esto lo podéis ver concretamente en este mapa que aquí tenéis recogido, ¿no? La intensidad del poblamiento próximo al Guadalquivir en relación con otras zonas montañosas donde hay grandes lagunas de población. Semejante panorama se modificó en el plano cuantitativo como consecuencia de la proyección de los diversos modelos de equivitates que tuvieron sus dos momentos claves de difusión en el periodo Cesario Augusteo y en el Flavio, ¿no? En fin, si se constata concretamente toda la documentación, se observa concretamente pues una reducción progresiva de centros que se puede apreciar concretamente en la mera comparación de la información de Estrabón, Plinio y Ptolomeo, ¿no? Hay reducción progresiva de centros. Porque concretamente el proceso de implantación de la ciudad romana no solamente implicó la asimilación de centros previamente existentes, sino una remodelación sustancial del poblamiento, mediante el cual, concretamente, centros indígenas de menor relevancia urbanística y social, económica también, concretamente, generaron procesos de cinecismo, que en Roma, en el derecho romano, se conocen con el nombre de contributio. Las zonas periféricas de la Bética, donde la realidad prerromana era de menor intensidad, concretamente se generaron, digamos, procesos cinecistas que concretamente propiciaron la creación de municipios, ¿no? Esto concretamente en los límites septentrionales de la Bética constituye un hecho bastante reiterado. Bien, voy a dejar de leer concretamente porque veo que ya le estoy cansando demasiado. Quisiera hacer una reflexión, simplemente. Si se pasean concretamente por las ciudades de la Bética, por sus museos, verán concretamente una riqueza monumental, probablemente que tiene una relevancia específica en el marco concretamente del occidente romano, ¿no? Obviamente existen otros marcos, como Emérita, Tárraco, etcétera, donde la relevancia monumental es relevante, pero en la Bética, concretamente, esto constituye, digamos, un fenómeno reiterado, que la documentación, los avances que se han producido en la documentación arqueológica, también en la epigráfica, que manifiesta en otra perspectiva esta misma dinámica, no han hecho sino comprobar y extender, ¿no? Vuelvo a mi reflexión originaria.
¿Qué es la Kiwitas y de qué es manifestación concretamente esta realidad monumental que nos atrae, que nos recrea, con la que nos identificamos? Cuando nos sentamos en un teatro romano estamos identificados culturalmente. También concretamente cuando uno se pasea por el foro de Baelo, porque se siente ciudadano, se siente ciudadano. Identidad, ¿no?, de Occidente, el concepto de ciudadanía romana, que es un tema ciertamente complejo, ¿no? Daría para mucho, ¿A qué se debe? Se debe exclusivamente, como se ha pretendido por parte de la historiografía, a un hecho eminentemente cultural, de forma exclusiva. La ciudad de la las ciudades romanas de la Bética sean de rango colonial, sean de rango de municipios romanos, como Baelo, colonias concretamente, como Urso, como Astigue, como Córdoba, municipios como Gades o como Baelo Claudia, o municipios de derecho latino, ¿no?, como incluso este pequeño pueblecito, ¿no?, alejado, ¿no?, de apenas relevancia urbanística, como Irni, que nos deja este texto impresionante, la mayor inscripción latina del imperio, con un contenido jurídico, procede concretamente de un centro absolutamente secundario, ¿Es un hábito de los que vivían allí o es una práctica de mayor extensión? Los datos que poseemos indican una mayor extensión. ¿Se debe esto a un fenómeno exclusivamente cultural? ¿Es la ciudad antigua y sus programas monumentales, sus proyecciones urbanísticas, un fenómeno exclusivamente cultural? Yo entiendo concretamente que para solucionar este de amplio debate historiográfico se debe hacer primero una reflexión en el plano jurídico, en el sentido concretamente del jus mundinorum. Las ciudades concretamente poseen el derecho exclusivo, que se puede constatar epigráficamente en su plasmación y en su proyección histórica hasta el siglo II y III. En el siglo II y III, incluso en Italia, se perseguía a los propietarios que intentaban comercializar sus productos en sus villae, que intentaban, en consecuencia, segregarse de la ciudad, separarse, ¿no?, la perspectiva medieval de la ciudad, cuando la ciudad concretamente constituye, en la época clásica, un elemento donde el campo y la ciudad están perfectamente cohesionados. El jus mundinorum constituye concretamente un primer elemento que permite concretamente acercarse a otra realidad, ¿no?, menos explícita que los monumentos, que, digamos, la recreación cultural de las élites en sus ciudades a través concretamente de estos programas monumentales que ellas costean con sus eberjesías, ¿no? Entiendo también concretamente que hay otras dinámicas de la que puede ser, digamos, ejemplo la ciudad de Córdoba, también la de Hispali, perdón, la de ciudad de Astigue, también concretamente la ciudad de Hispali, que adquieren concretamente relevancia porque poseen un territorio rico en recursos y porque a partir del centro urbano concretamente proceden a su comercialización, ¿no? En consecuencia, yo entiendo que la ciudad de consumidores, que intenta reducir concretamente la explicación de la ciudad romana, su implantación amplísima, ¿no?, en todo el occidente, también en Oriente, más puntualmente, difícilmente, digamos que explica la realidad, explica la realidad. Es cierto, concretamente, que la aristocracia romana, la élite de las ciudades, tiene concretamente esta perspectiva que en muchos casos genera el absentismo. Pondré un caso, ¿no? Illiberis, un municipio cesariano, posee una aristocracia senatorial relevante, que concretamente genera al menos tres familias senatoriales, ¿no? En una ciudad que no tenía 10.000 habitantes, es mucho, Para profesor Roldán da esa cifra aproximadamente para Illiberis, tres familias senatoriales que vivían en el Quirinal, en Roma. El absentismo, ¿no? Yo entiendo que el significado de la ciudad de consumo aplicado a la Bética y como concepto que puede explicar los grandes programas monumentales tiene fuertes limitaciones.
tiene fuertes limitaciones. Recrea lo que es una práctica cultural de las élites, muchas de ellas asentistas, que abandonan sus ciudades y marchan a Roma, sobre todo las élites senatoriales, pero no recoge concretamente una realidad concretamente ciertamente más compleja. El modelo de la ciudad antigua, de la ciudad romana, difiere del modelo de las ciudades posteriores. En consecuencia, este hecho debe tenerse en cuenta. Pero la función de la ciudad romana en el marco provincial no solamente es la de recrear culturalmente los hábitos de las élites dirigentes, también cumple una función de estructuración del territorio en la perspectiva imperial. El imperio romano como imperio de ciudades es una idea concretamente que Helio Arístides nos transmite para el siglo II. También concretamente la ciudad es un elemento sustancial para la explotación de los recursos del imperio que circulan a través de los ríos, los escafari, a través del Mare Nostrum, para alimentar a los grandes centros consumidores del imperio y fundamentalmente el de la ciudad de Roma. Astigi y su programa monumental, en pocos años, lo mismo que se hace en Roma, se hace en Astigi. La misma decoración que se observa en época Flavia en Roma está en Astigi. Y es porque, concretamente, hay un contacto a través, concretamente, de su intensa actividad vinculada al comercio del aceite, a la ánfora olearia de la Dresel 20, que alimentó este centro bético tan relevante en las proximidades del Aventino, que está constituido concretamente por el Monte Testaccio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por este exhaustivo recorrido. Largo, ¿no? Exhaustivo, casi estás exhausto este recorrido. Y bueno, si hay alguna pregunta que hacer, alguna aclaración que pedir, pues todavía tenemos un poquito de tiempo para dejarlo en términos. En Cádiz sobre este balbo ladrón, etcétera, eso es una lectura absolutamente falsa y que se la inventó el arqueólogo que la descubrió y le pareció muy bonita porque además venía muy bien extrapolar, decir ladrón al fundador de uno de los grandes constructores de la ciudad de Cádiz, pues entonces decir exactamente igual que se le llamaba ladrón a Balbo en el siglo I antes de Cristo, pues ahora también en el siglo XX o XXI le podemos llamar ladrón al ayuntamiento. Bueno, era un poco, ahí subyacía esa idea en el artículo aquel. Y luego con los Lintrari y Scafari de Sevilla, yo creo que se refieren a un tráfico local. Es decir, que no, los escafari, escafa y el linter son embarcaciones pues para tráfico local, para desembarco de las naves, para ir al otro lado del río. Es un poco quizá lo que nos revelan con más detenimiento las fuentes árabes en el siglo XII, que hay toda una serie de pequeños navíos que van y vienen y transportan al otro lado del río. Es decir, que yo no creo que estos Scafari y Lintrari hicieran el viaje por el mar, sino que es sí, un comercio mucho más reducido, mucho más local. Y estaba buscando. Sí, perdón. No, y nada más, y muchísimas gracias por la conferencia. Cierto, ¿no? Concretamente lo del latro es una lectura un poco forzada, ¿no?
Estaba buscando la inscripción, porque la pueden ver en internet, ¿no? Pongan Balbos, ¿no? Y a continuación aparece un pequeño fragmento, ¿no? En el que la L y la A se ve bien, ¿no? Pero a continuación, lo que no se lee bien concretamente es, latro se lee bien, lo que no se lee bien concretamente son las primeras letras de los Balbos, ¿no? Alguien era ladrón, ¿no? En el teatro, pero no, obviamente es un excesivo... concretamente, es arriesgado atribuirlo concretamente a los Balbos, ¿no? A pesar de que esa fue la información que se dio en la prensa cuando apareció el pequeño fragmento, porque apareció en el teatro sabemos que lo construyó Balbo, ¿no? A continuación, pues bueno, sabemos en cualquier caso que los Balbos tenían una capacidad económica desmesurada, cuyos orígenes concretamente, repito al estudio del profesor Rodríguez Neila, ¿no? A estos confidentes de César, ¿no? Como le llama él, profesor Neila, su fortuna, ¿no? Fortuna gaditana, las guerras civiles que siempre han generado circulaciones atípicas de la riqueza, ¿no? Bueno, atípicas. Es una forma de hablar. En relación con los escafares, sí, es cierto, ¿no? Lo pongo simplemente como manifestación, concretamente, de una ciudad que mira al río, ¿no? En consecuencia, que está vinculada a la autopista de la antigüedad, ¿no? Deben partir del principio de que transportar un producto por tierra es, desde el punto de vista económico, ineficaz, ¿no? En la antigüedad, ¿no? A continuación, concretamente, esto ha sido estudiado y se conoce muy bien, ¿no? Cualquier producto, trasladarlo por tierra a 100 kilómetros, multiplicaba su precio enormemente. En consecuencia, debemos tener en cuenta que cuando nos retiramos del mar o de los ríos que eran navegables, a continuación las economías tienden concretamente a convertirse cada vez más en autárquicas. En cambio, la ciudad, y esto es una reflexión de Estrabón, ¿no? Las que están cerca del río, ¿eh? Las que están en el mar, son las que tienen posibilidades concretamente de desarrollo. Y en ese aspecto yo insisto concretamente en el jus mundinarum y en el caso concretamente de Hispalis aún más, ¿no? Porque Hispalis es un centro que la comercialización, por ejemplo, del aceite tiene control fiscal. Control fiscal, ¿no? Y estamos hablando de un producto que se comercializa durante 300 años, ¿eh? Durante aproximadamente 300 años, ¿no? Teniendo una de sus escalas fundamentales y uno de sus centros de control fundamentales, concretamente en Astigi, junto con Córdoba, en Hispalis, junto con Astigi y Córdoba, ¿eh? Tres ciudades junto al río, ¿eh? Obviamente la que menos inconvenientes tiene para la navegación es Hispalis, puesto que Córdoba y Astigi dependen concretamente de los ciclos pluviométricos, ¿eh? En el Mediterráneo, que son duros, ¿eh? Y que recoge el propio Vellum hispaniense, ¿no? En cualquier caso, probablemente los escafaris sean los que trasladan de un lado a otro de la orilla, ¿no? Es la perspectiva en la que se mueve el profesor Juan Gil, ¿no? Pero el carácter concretamente de centro comercial, concretamente de Hispalis, creo que no puede ponerse en cuestión, ¿no? A pesar de que Hispalis es una ciudad romana mal conocida. Es una ciudad muy mal conocida. Todo el mundo estaba esperando que cuando se metiera la picota en la Plaza de la Encarnación iba a aparecer concretamente pues media ciudad romana. ¿No ha sido así? Es decir, han aparecido algunas factorías de salazón, alguna casa romana, un atrio, pero la ciudad romana de Sevilla, la colonia Rómula, está todavía concretamente por conocer, ¿eh? Conocemos muy poquitas cosas, ¿no? Su epigrafía es relevante, pero los restos arqueológicos que poseemos de Hispalis son concretamente muy de segundo orden, ¿eh? En relación con lo que se conocen en otras ciudades, ¿eh? Probablemente de menor relevancia que Hispalis. En cualquier caso, no cabe dudar concretamente de su relevancia urbanística y de la especificidad de su relevancia urbanística, porque la tradición literaria, concretamente en el Vellum hispaniense, si el Vellum hispaniense, que termina concretamente cuando César se dirige en... Ahí se interrumpe, ¿no? El Vellum hispaniense, César se dirige a los habitantes de los alrededores de Hispalis, ¿no? Para convencerle de que su triunfo es justo, ¿no? Se interrumpe el discurso, ¿no? Se pierde todo el final, ¿no? En el Vellum hispaniense, si no recuerdo mal, se recrea la ciudad y se recrea concretamente su carácter eminentemente portuario, ¿no? Con una actividad de construcción de barcos que también queda reflejada en el texto, ¿no? En consecuencia, Hispalis como centro comercial, que es en realidad Sevilla, que me corrige el profesor Juan Gil, que no conoce mejor la ciudad que yo, y Sevilla es una ciudad marítima, porque lo que tiene a continuación es un estuario. Es una ciudad marítima, ¿eh?
podrá distar del mar aproximadamente 80 o 100 kilómetros, pero una ciudad donde a partir de un poquito más abajo de Sevilla ya está el mar. En la antigüedad, obviamente, el Lacus Ligustinus, el gran estuario. Si no recuerdo mal, fue en la época posterior a la Guerra Civil cuando concretamente se desecaron gran parte de los territorios que colindan concretamente al Lacus Ligustinus antiguo, con unas mortandades enormes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de exponer, en el sentido de que es una ciudad comercial y, evidentemente, la gran ciudad que está al lado es Itálica. Y donde vivirán allí en Itálica, supongo yo, las grandes familias, las grandes. Y luego queda como una especie de puerto que sería Sevilla. Lo que pasa es que ahora nosotros pensamos siempre en la Sevilla actual, igual, o la Sevilla medieval, pero la Sevilla romana, la verdad es que lo que queda y las inscripciones, pues no nos dan nada especial. Lo que aparecen son la Sevilla comercial, los escafari, los litrari, etcétera, etcétera. No, nada más, creo yo, vamos. La arqueología romana en Hispali, la verdad es que no ha tenido mucho éxito hasta el presente, ¿no? A lo mejor hay zonas mejor conservadas, ¿no? Pero hasta el presente es irrelevante en relación con lo que dan otras ciudades, ¿no? Basta compararlo con Astigi. Astigi, concretamente, es, digamos, una ciudad donde en los últimos 20 años se habrán realizado centenares de intervenciones arqueológicas. Todas han constatado concretamente la relevancia de los niveles romanos, todas, en el casco histórico de la ciudad. Y, en consecuencia, la documentación disponible y aún por publicar es enorme. García Dil ha hecho su tesis doctoral tan solo enumerando, yo estuve en el tribunal, enumerando los yacimientos, las excavaciones, las intervenciones que se habían realizado. Más de 100 intervenciones en el casco histórico, del que sería, por ejemplo, la relevancia de la ciudad, ¿no? La actual Plaza de España de Astigi, dominada concretamente por un templo, ¿no?, de una relevancia monumental enorme, ¿no?, con un lacus alrededor del que crea una escenografía específica, ¿no?, de lo que era concretamente el culto al emperador dentro de la colonia. Sí, no, pero con respecto a Itálica y con respecto a Hispalis, sí, en Itálica viviría, Itálica es monumental, etcétera, pero no olvidemos que Hispalis es la capital del conventus. O sea, que algo tenía que pasar también en Hispalis, para que algún reflejo tendría que haber, no solo del comercio, otras cosas más tiene el conventus, ¿no? El conventus jurídico. Yo he intentado subrayar la importancia de lo económico porque siempre se soslaya la antigüedad, ¿no?, como si fuera un mundo distinto, ¿no? Pero obviamente la realidad imperial es innegable, la función de la ciudad dentro de la estructura imperial es obviamente de primer orden, ¿no? El caso que acaba de comentar el profesor Santos, ¿no?, que yo no he introducido, ¿no?, es la función administrativa de la ciudad, eso da para una actividad como la que está realizando el profesor Juan Santos en relación con estas cuestiones, ¿no? La administración, la función, ¿no? Debe entender claramente que las cuatro ciudades relevantes también en el plano urbanístico de la Bética, como son Córdoba, Astigi, Hispalis y Gades, es cierto que Hispalis tiene menos relevancia actualmente en el panorama del conocimiento, ¿no?, pero las otras sí, conocemos bastante sobre su realidad monumental, sobre su consolidación urbanística y los programas monumentales que se generan por la élite, son centros administrativos, son capitales de conventus, son capitales de conventus. También son centros que se encuentran muy cerca de las vías fluviales o del mar, ¿no? Lo cual concretamente nos introduce en una dinámica económica, ¿no?, que concretamente la tradición literaria subraya, porque esta animadversión concretamente a la economía, ¿no?, a la hora de estudiar las ciudades antiguas, es un producto, yo creo que, de un hiperhistoricismo del XIX. Recreamos la antigüedad clásica, el derecho romano fundamental en nuestra identidad, a consecuencia, todo lo que significa económico, me da la impresión, a lo mejor estoy divagando, que contamina un poco, ¿no?, la idealidad del modelo, ¿no? Yo creo que si se lee la tradición clásica, obviamente Estrabón lo dice, ¿no? ¿Cuántos caballeros romanos vivían en Cádiz, en Gádiz? Hasta concretamente en el anfiteatro Flavio de Roma, el Coliseo, si repasan la epigrafía, verán que determinados puestos
obviamente, los puestos mejores, ¿no? Estaban identificados personalmente. Pues bien, las 13 filas correspondientes a los caballeros, una parte concretamente era para los caballeros de Cádiz. Eso se puede ver en la epigrafía, ¿eh? Que aparece, equites, gaditanorum. Equites gaditani, ¿eh? Aparecen en la epigrafía de el anfiteatro Flavio, que no era cualquier cosa, ¿no? En las gradas, el segundo nivel, las 13 filas dedicadas a todos los caballeros del imperio. Una parte era para los caballeros de Cádiz. En consecuencia, el dato puede ser relevante en relación con el tema que intento introducir, ¿no? Las realidades urbanas y, concretamente, las comunidades cívicas, la función de la ciudad, ¿no? También en el plano económico. Es que tenemos mucho día por delante, yo creo, si empezamos. Quería recordar, volviendo a Sevilla, viene la toma por los musulmanes de Sevilla y se instala el hijo de Musa en Sevilla. Se instala, pero ¿dónde vive este hombre? Al otro lado del río, en el Aljarafe, donde probablemente tiene sus fincas, tiene sus cosas, es decir, que y es la parte más fértil de Sevilla, de la campiña sevillana. Es decir, que curiosamente este hombre se instala y vive en el Aljarafe, probablemente siguiendo los usos y costumbres que él ha visto, que vivirían los próceres hispalenses, vivirían no en Sevilla, sino unos en un lado y probablemente en el Aljarafe. Yo esto, vamos, una divagación, ¿no? Me suscita las palabras del profesor Juan Gil, ¿no? Que conoce mucho mejor que yo estas cuestiones, ¿no? Una doble divagación. Yo entiendo concretamente que, primera, ¿no?, de carácter general, que las ciudades al final de la antigüedad eran inhabitables. En Andalucía esto se ve bien, ¿eh? Es decir, la mayor parte de los pueblos que hoy tenemos en Andalucía consolidados, hablo, por ejemplo, de pueblos de entre 2.000 y 20.000 habitantes o 10.000 habitantes, muchos de ellos, ¿eh? En Granada, por ejemplo, puedo citar muchos, tienen su origen en la consolidación como poblamiento de la élite aristocrática, o como residencia de la élite aristocrática, generando un poblamiento relevante al final de del periodo clásico. Las ciudades a partir del siglo III o IV eran concretamente enclaves complejos donde era difícil vivir. Y lo que se produce concretamente es una huida, ¿eh?, desde la ciudad hacia zonas periféricas, ¿eh?, que provocan, en Italia esto se ve muy bien, la monumentalización desmesurada, palaciega, de muchas élites, de muchas villas aristocráticas. Muchos pueblos de la actual Andalucía que tienen un prefijo vinculado con monte, son, concretamente, tienen su origen en este proceso, ¿eh? Huida de la ciudad, ¿eh? Y luego, en el caso concretamente de Hispalis, una divagación aún menos infundada todavía. El problema, concretamente, que mencionaba al principio, en época protohistórica vivimos arriba, ¿eh?, en lo alto del monte, en la cima del monte. Allí vemos, ¿eh?, nos defendemos, ¿eh?, pero vivimos en una sociedad con escasa complejidad, con escaso desarrollo urbano, ¿eh? Recordar Brodel, ¿eh?, concretamente, si quieres vivir en ciudad, si concretamente generamos vida urbana, hay que bajar al llano, al llano. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en zonas que conocemos bien? El conocimiento del llano implica concretamente la urbanización de ese espacio, que no es fácil, ¿eh? Porque concretamente deben de entender que un espacio no humanizado es un espacio salvaje donde las grandes fuerzas de la naturaleza hacen lo que quieren, y entre ellas los ríos que generan concretamente zonas palúdicas. En muchas zonas de abajo del sur, que es una zona seca, se han generado concretamente el control sobre amplios espacios a finales del siglo XIX, desecación de grandes zonas palúdicas, ¿eh?, en Andalucía, ¿eh? Muchos pueblos de Andalucía se generan concretamente en esta ampliación de la vida agraria del 19. En concreto, muchos topónimos de Andalucía también aluden a la peligrosidad en época romana del espacio, ¿eh? Por ejemplo, en Granada, ¿eh?, que conozco algo más la toponimia de Granada, Peligros, ¿eh?, es un pueblo que tiene un origen, su topónimo, claramente latino. Es que es una zona peligrosa. Actualmente está habitada, hay un polígono industrial, pero cada vez que llueve se convierte aquello en un pantano de agua.
pese a que hay concretamente obras de gran envergadura, ¿no? La autopista se inunda, en fin. Padul, que es otro pueblo de Granada, también lo mismo, ¿eh? Zona pantanosa. Esta sabemos más porque conocemos concretamente que fue a finales del siglo XIX cuando dejó de ser un pantano, ¿no? ¿Qué reflexión me suscita esto, ¿no? Hay que bajar del monte a la llanura para generar vida urbana, pero la vida urbana tan solo se puede conservar si se mantienen las infraestructuras de desecación que han permitido la ocupación de un espacio originariamente no humanizado. Sevilla siempre ha tenido problemas en relación con el río y en relación con, concretamente, el agua, ¿eh? No sé, porque no conozco concretamente cuál es la evolución de Sevilla, ¿no? Pero sí puedo hacer la reflexión del mundo etrusco, ¿eh? Hemos conservado el mundo etrusco porque los canales, hemos conservado las ciudades etruscas porque los canales que construyeron los etruscos dejaron de mantenerse a partir del siglo II o III. Y a continuación aquello se convirtió en una zona palúdica, lo que ha permitido concretamente que la humanidad tenga como patrimonio una necrópolis de tanta relevancia como la Banditache. En la llanura está la ciudad, pero la urbanización requiere técnicas de mantenimiento, ¿eh? Y muchas ciudades romanas, con sus grandes cloacas, con su grande control de los espacios, concretamente se colapsan en el siglo III. Yo he trabajado concretamente en una ciudad como es la colonia Giulia Gemellacchi, que es una colonia importante, porque además poseía los mismos derechos que los itálicos, o sea, el Jus Italicum, una ciudad, colonia pequeñita, ¿eh? Tipo de Barcino, ¿eh? Muy pequeñita, unas 15 hectáreas, etcétera. Nosotros sabemos exactamente cuándo se colapsó la ciudad, porque dejaron de utilizarse en torno a finales del siglo II, la ciudad dejó de funcionar, porque se colapsaron concretamente las cloacas. Dejaron de utilizarse las cloacas, que son de época de Augusto, 200 años de cloaca. A continuación, la parte baja de la ciudad, pues obviamente dejó de tener posibilidades, digamos, de continuidad urbanística. En Sevilla esto es más grave, porque en Sevilla determinadas, a lo mejor digo otra consideración indocumentada, ¿no? Una parte de Sevilla está por debajo del mar, ¿no? La calle del Rosario, me parece, o con muy pocos metros por encima del nivel del mar. 6 metros. ¿Eh? 6 metros. 6 metros, ¿no? El río se canalizó en los años 60-70. 6 metros en la cuesta del Rosario, ¿eh? En el centro de Sevilla es prácticamente tener el río amenazándote continuamente, ¿no? En consecuencia, cuando se produce la quiebra de las técnicas urbanísticas que han permitido el control del espacio, a continuación la ciudad es inhabitable, ¿no? Inhabitable. Aparte, concretamente, del contexto, ¿no? Que obviamente cuando deja de haber actividad económica, esto también yo lo subrayo, las ciudades concretamente dejan de tener esa función del jus nundinarum, ¿eh? Jus nundinarum, que pierden concretamente a finales de la Antigüedad Tardía. Jus nundinarum. Bueno, vamos a dar por finalizada esta primera sesión y